Digamos que la creatividad es inherente a la condición humana, en el sentido en que puede siempre potenciarse de diferentes maneras. Yo creo que la creatividad es las posibilidades, un espacio de posibilidades que nos lleva como a querer mostrar lo que somos. La creatividad es una forma de expresar lo que somos en cualquier espacio. La creatividad entonces se alimenta con diversas experiencias, con diferentes procesos, pero sobre todo con una voluntad por parte de las personas para que estimulen esto que viene casi que innato. La creatividad en ocasiones es entendida como un elemento de segundo orden dentro del proceso formativo. Por lo tanto, se hace importante reconocer sus aportes para la formación y evidenciar el impacto de este campo en el desarrollo de propuestas pedagógicas. En el marco del 8º Encuentro Interinstitucional de Prácticas es que nos permitió precisamente problematizar el concepto de creatividad. Nos dimos cuenta que es un campo supremamente complejo, amplio, y nos permitió conocer desde las voces de los invitados posturas supremamente importantes. La noción que he utilizado para articular esas dos ideas, ¿no? Procesos creativos y formación de maestros, ha sido la idea del pensamiento vivo. En el caso en particular de la profesora Noemí Durán, pudimos evidenciar allí una mirada muy importante en términos de la creatividad y su aporte para los procesos de formación de maestros y maestras. Ella nos permitió entender cómo la creatividad se convierte en una posibilidad para el maestro en formación en términos de el pensamiento, más que el pensamiento crítico, ella nos invitó a abordar el pensamiento vivo. Entonces, la primera idea del pensamiento vivo es esa idea de sentir, ¿okay? Tenemos que recuperar el sentir. Yo creo que es un verbo básico, porque en toda la educación, digamos, en la que se ha pretendido como una cuestión muy cognitiva, pero hay una alienación de lo sensorial y de lo sensible, ¿no? Eso se ha venido como empequeñeciendo, ¿no? La capacidad del sentir del ser humano. Entonces eso nos hace muy dominables. Y pues de entrada es esto, trabajar toda la cuestión sensorial y de la sensibilidad y de la escucha para recuperar el sentir. Y eso nos puso a pensar elementos muy valiosos, sobre todo pues en maestros y maestras que se dedican a formar niños y niñas pues en la ciudad, en el país. Nos permitió entender también una postura muy crítica en torno a la creatividad en el marco de la formación de maestros y maestras, pues porque este es un evento que está pensado desde las facultades de educación que forman licenciados en educación infantil. La creatividad es un campo que yace invisible en los contextos educativos, que no dimensionan la necesidad de identificarla como una condición importante en los sujetos. Sin embargo, el uso del término se hace presente en diferentes contextos, se elude a su importancia y la necesidad de despertarla. Pensar en los procesos creativos en los niños y las niñas nos lleva necesariamente a establecer una conexión con la imaginación y también con el asombro. De esta manera, los niños, lo que deberíamos esperar es que se asombren, descubran lo curioso, lo extraño, la discrepancia, la contradicción, para que tengan la necesidad de transformar y de crear. Diríamos entonces que los procesos creativos son una nueva forma de mirar, de sentir, de conectarse con el mundo interior, de explorar, de expresar y por supuesto de producir. La investigación que nosotros hacemos desde el sujeto de la infancia, desde la dimensión estética ampliada como una metaestructura asociada a capacidades de construcción de pensamiento, construcción expresiva, construcción sensible y emotiva, hace que de alguna manera las preguntas no sean sobre disciplinas o sobre asuntos, materias, digamos, de conocimientos y saberes, sino sobre lo que le sucede al sujeto. Le sucede en el cuerpo, le sucede en un espacio y le sucede a través de muchas materias y materiales. Ampliar esa capacidad de lectura donde garanticemos que el sujeto en sus interacciones y en su lectura histórico-cultural amplía la mirada del adulto que le acompaña, pero además reconoce al niño como sujeto creativo. Y en esas voces de cuerpo, espacio y materia podemos tener una línea de investigación muy potente en los programas de pedagogía infantil, en las maestrías de educación inicial, en los estudios que se hacen en contexto. Yo creo que cuando una educación es respetuosa con el pensamiento vivo, esto se traduce también en un conocimiento situado, que ya no tenemos paradigmas que seguir, sino que más bien estamos atentos a escuchar lo que hay en una geografía particular y merece ser escuchado y desde allí pues, quizás repensado, resignificado, ¿no? Es como la transmisión de la cultura, pero atendiendo las geografías concretas. Ser creativo no es una condición exclusiva de unos pocos. Por el contrario, se trata de construir unas condiciones que permitan el riesgo, tomar decisiones, fomentar el diálogo y el trabajo colectivo para crear una idea que se exprese como una posibilidad para ser y estar mejor en el mundo. La creatividad no es exclusividad del arte. Y hemos tratado desde matemáticas, desde educación matemática, que se desarrollen procesos creativos de parte de las maestras para que ellas a su vez desarrollen procesos creativos en los niños. Es una propuesta de la máquina de multiplicar que surge en las prácticas pedagógicas que hacemos en el semestre en el Colegio Ciudadela Educativa de Bosa. Los niños y las niñas desde educación inicial están resolviendo situaciones matemáticas y una de las maneras más prácticas de coartar la creatividad es generar la idea muy generalizada, muy instaurada de que hay procesos únicos, de que hay respuestas únicas. Surge como una alternativa a un proceso mecanicista y memorístico de las tablas de multiplicar. Bueno, la máquina tiene dos elementos principales que son los pimpones, que se pueden reemplazar por tapas o por cualquier otro elemento, que son representan el número multiplicando y los tubos que representan el número multiplicador. Este número es la cantidad de tubos que vamos a utilizar, ¿sí? Este número es la cantidad de pimpones que vamos a poner en cada uno de los tubos, la misma cantidad de pimpones en cada uno de los tubos, ¿sí? Si queremos hacer 3 por 2, vamos a tomar 3 pimpones para un primer tubo y 3 pimpones para el segundo tubo, que es lo que determinamos. Acá lo que vamos a obtener son 6 pimpones que corresponden a la multiplicación de 3 por 2. Un elemento clave es alentar a los niños a las búsquedas de estrategias propias y por tanto darles escuchar esas estrategias propias, esas búsquedas que ellos hacen para poderles posicionarlas, valorarlas en el aula. Esto nos ha implicado a nosotros pensar en 3 desarrollos de pensamiento: un desarrollo del pensamiento reflexivo, un pensamiento centrado en una mirada crítica de esos espacios, esas relaciones y por supuesto el desarrollo de un pensamiento crítico que es el que les permite a nuestros estudiantes llegar a los escenarios con propuestas, con miradas distintas, que las atraviesa a ellas porque en tanto ellas logran transformar, se transforman a sí mismas. Yo vivo en la vereda Galdames. Entonces, finalmente mi proyecto va dirigido como a reencantar, vivir el día a día de estos niños que además estaban en un contexto rural y que por su mismo contexto tenían un montón de saberes, conocimientos, aprendizajes y formas de ver y entender su mundo completamente diferente a las que yo tenía y que fue un ejercicio muy bonito porque precisamente fue cederles la palabra a ellos para que ellos me enseñaran a mí un montón de cosas y a través de mi práctica pedagógica yo ir sedimentando encuentros en donde nosotros pudiéramos dialogar, pero yo aprendiendo de ellos y ellos aprendiendo de mí. Pero entonces se convierte en un espacio potenciador para ellas, en un espacio de reflexión pedagógica que las enriquece, pero que al mismo tiempo genera unos desarrollos con los chicos y las chicas con quienes interactúan, que muestra unos resultados concretos en los procesos de creación. Pero siento que los ejercicios de investigación es la única manera que uno puede recrear experiencias significativas e innovadoras, pero parándose desde posturas que realmente puedan solventar esas construcciones. También un pensamiento vivo nos facilita que pensamos en un conocimiento polifónico, que ya no nos autoricemos simplemente con voces concretas, ¿no?, que son legitimaciones académicas, sino que el saber que procede de mi abuela o de un niño o de alguien que me encuentro fortuitamente también es muy válido, siempre y cuando me ayuda a pensar, ¿no?, y me acompaña a construir una voz propia. El evento de prácticas interuniversitario se convierte en un espacio para que las distintas universidades que estamos formando los maestros y las maestras en educación infantil nos pensemos y nos preguntemos por esa columna vertebral que es la práctica, que es el encuentro con la multiplicidad de escenarios, escenarios alternativos, escolarizados, jardines, museos, una serie de espacios y de actores que confluyen, la que han permitido a nuestros estudiantes encontrar el lugar de la pregunta, de la interrogación, de la respuesta. Literajeando nuestros cuentos vamos contando, es un proyecto de desarrollo que forma parte del semillero Gestar de la universidad. Esta modalidad está también como modalidad, o sea, forma parte de las modalidades de grado dentro de la universidad, aparte de los proyectos de investigación. Hoy nos estamos enfocando en la biblioteca itinerante. El material que trabajamos en esta biblioteca es un material lúdico para incentivar el hábito por la lectura en los niños. Encontramos unos cubos en donde el niño, por un lado, puede crear su propia historia a través de las imágenes y ya después él nos cuenta de qué se trató o de qué cree él que se trate la historia. Son libros que las maestras hacen acorde a las edades de los niños, desde los 3 hasta ya adolescentes. Todo este material lo llevamos a los escenarios de práctica, en escenarios escolarizados y no escolarizados. El Centro Educativo Libertad se diferencia, o su propuesta está centrada en 4 aspectos fundamentalmente. Uno tiene que ver con la forma como se aborda el conocimiento, quiere decir eso, que nos interesa que los niños vivencien el conocimiento, experimenten, se relacionen con la cotidianidad, con la realidad, se pregunten. Para la licenciatura en educación infantil, la práctica se convierte en un elemento fundante pues de todo el proceso formativo de las estudiantes, es un eje transversal que atraviesa toda la formación y por eso consideramos que es necesario vincularla con la investigación y vincular a las estudiantes con escenarios que tienen estas características. Los maestros lo que hacen es un diario de campo permanente de lo que observan con sus estudiantes, lo registran permanentemente, lo que viven con ellos, reconocen sus fortalezas, reconocen también aquellos aspectos que aún faltan por seguir desarrollando. Entonces hablamos de una evaluación permanente y cualitativa. El otro aspecto es la convivencia, es un ambiente que buscamos que sea armónico, tranquilo, cercano, afectivo, donde la construcción de la norma se establezca de manera colectiva. El elemento que nosotros más queremos incentivar en los maestros es la recursividad. Como en el innovar y en las alternativas de educación es necesario la recursividad. Cuando hablamos de recursividad tenemos que empezar a la inventiva, a crear. La propuesta del híbrido nace precisamente de eso, de pensar en ellos, de pensar en esas propuestas que traían y cómo consolidábamos esas propuestas, porque el proceso de nominación también tiene un proceso democrático en el que se va eligiendo y pues no todas las ideas finalmente culminan. En la mayoría de los espacios la creatividad se limita a lo que son los lenguajes del arte, queda como a esos artistas, pero en nuestro CEL le damos énfasis a los lenguajes del arte, pero también le damos ese énfasis a la creatividad como esa posibilidad de crear desde distintos escenarios. Entonces hay distintos pretextos, uno puede crear desde una exploración científica, uno puede crear desde un acercamiento a la lengua escrita. La propuesta reta al estudiante a generar procesos de transformación, lo cual no es fácil, porque esta propuesta nunca, se configura de la misma manera cada año, sino que cada año ocurren procesos completamente distintos, entonces no tenemos asignaturas ni horarios, sino que el proyecto es el pretexto de trabajo permanente entre la maestra, los niños y las niñas y las familias. Y allí venimos entonces nosotros como programa pues a aprender de esta experiencia, pero por supuesto que también a proponer, a construir con ellos en conjunto. ¿Más o menos cómo es lo de la carrera de obstáculos? Sí. ¿Qué hacemos primero, los grupos o la pista? Los grupos, la pista. Él elige de a uno y yo elijo de a uno, él elige de a uno. El proyecto se llama Prácticas de Agencias y Resistencias en contextos de vulnerabilidad social en Soacha. El objetivo básico y fundamental del proyecto es generar una forma de trabajo con niños y jóvenes que reconozca a los niños y jóvenes como protagonistas y como centro de la investigación. En estas sesiones los niños toman un papel muy importante y es que ellos gestionan su propia realidad. Ellos gestionan qué van a hacer, cómo lo van a hacer, si hacen eso, qué consecuencias tiene. En esta práctica los niños tienen un fuerte rol y los niños son participantes y actores de su propia realidad. Creo que esto posibilita que podamos ser quienes somos, tanto ellos como nosotras. No hay posiciones jerárquicas de superiores e inferiores y esto nos permite hacer lazos de amistad y confianza con los niños. Y esto posibilita otras cosas que sucedan, diferentes aprendizajes. ¿Qué pasa con Lisette? En estas sesiones también se rescata mucho la humanidad en las personas. ¿Qué sentiste? Yo no. Tengo una duda. No me gusta estar con alguien. Yo no. En el descanso estoy sola. Tú coges en el descanso y me buscas. Ha sido todo un reto trabajar, pensar en hacer coinvestigación con niños y jóvenes, pero creemos que hemos logrado generar dinámicas muy importantes en las que los niños proponen, toman decisiones, es mirar cómo los niños se van transformando y si bien no transformamos las condiciones sociales y estructurales en las que viven, sí cambiamos la manera en que se posicionan ellos frente a esas circunstancias, la manera en que ellos miran su contexto, la manera en que ellos ven su territorio, sus relaciones con los demás y cómo los otros los ven a ellos. Creo que ahí ha habido una transformación importante a través del proyecto. Nos hicimos amigas, sí. ¿No eran amigas antes? No. Yo siempre que me escondía de ella porque me daba pena abrazarle, pero ya no. Yo creo que es importante no esperar que un gurú, un maestro, nos vaya a decir cuál es el camino, sino que el maestro más bien tiene que transitar de ser protagonista a desaparecer. Porque creo que el protagonista de la vida de cada cual es cada cual, ¿cierto? Insisto en que en la formación de maestros la creatividad es definitiva para que el maestro en formación crea que puede hacerlo, crea que es capaz, desarrolle sus ideas, disfrute de ese desarrollo y pueda compartir con los niños, con los jóvenes, esa sensación de placer al tener una idea nueva. Mi proyecto se llama Los Imaginarios de las Docentes de Licenciatura en Educación Preescolar sobre infancia en condición de discapacidad. Pues este trata en comprender qué tipo de imaginarios tienen las docentes a la hora de ingresar a los diferentes contextos pues, que la universidad les brinda. Es importante mencionar también que para nosotros el laboratorio de la Escuela de Investigación, el LAPLE está articulado totalmente con las modalidades de práctica. En la Escuela de Educación tenemos diferentes modalidades de práctica en sitios convencionales y no convencionales, Y la práctica de investigación es un escenario adicional donde las estudiantes pueden hacer reflexión sobre lo que están trabajando a través de la praxis, que es otro componente importante para nosotros en la escuela, y en esa medida entonces hacer una triangulación entre praxis, investigación y los escenarios de práctica. El laboratorio de investigación es un espacio de creatividad y sobre todo de ideas que se pueden llevar a cabo a lo largo de nuestra carrera. Como estudiante de octavo semestre, creo que el laboratorio y mi proyecto se unen en el espacio de posibilidades y sobre todo en cómo este espacio puede aportar a las prácticas de las docentes. Bueno, hoy estamos haciendo un muestreo de el cultivo que se realizó en los diferentes espacios de la universidad, tomando muestras de los diferentes espacios. Tenemos espacios como la mesa de la cafetería, los switches, los computadores, elementos que están en la universidad y que todos en algún momento tenemos. Cultivo de bacterias y microorganismos. Nosotros no tenemos, por decirlo así, coloquialmente, el profesor encima, haga esto, lea esto, no, sino es algo muy de interés de nosotras. En el diálogo con el docente es que, mira, profe, vi esto, observé tal cosa, como algo muy del interés mío, y el profesor es como ese mediador, ese guía que nos va, digamos, como orientando el proyecto, pero no nos está como dando como unas reglas, unas pautas así dirigidas como se supone que normalmente se hace, sino es algo muy, muy de nosotras. Entonces también en una época difícil en la que se están creando dependencias fuertes de ciertas personas muy desorientadas que van a gustar como gurús, yo creo que desde la educación tenemos que crear más bien una relación de que cada cual busque su poder personal. La misión de la Fundación es impactar la pobreza en comunidades vulnerables desde la infancia. Atendemos a chicos desde los 5 años en adelante, brindándoles un espacio alternativo de aprendizaje donde realmente puedan desarrollar su parte creativa, motora. Dentro de la licenciatura de Pedagogía Infantil, nosotros lo que desarrollamos es unos acompañamientos a un área específica que se llama Vivencia 5, en espacios no convencionales. Todas las estudiantes de la licenciatura pasan por este semestre y tienen que estar por lo mínimo un nivel. Tratamos de brindarles un espacio donde puedan encontrar actividades académicas relacionadas con su refuerzo escolar, donde puedan ocupar su tiempo libre mediante talleres artísticos y deportivos, porque creemos que realmente estas áreas potencializan la parte creativa del niño. Y básicamente lo que hemos venido desarrollando aquí en la organización es esa articulación que debe existir entre lo que es la universidad pública al servicio y, ¿por qué no?, en una relación vinculante de aprendizaje y enseñanza de lo que son los saberes y los conocimientos de las comunidades como lo es esta. Creo que tenemos una facilidad grandísima y un potencial gigantesco, y es que son chicos que nunca han tenido como esa posibilidad de experimentar las artes y el deporte, porque por los recursos económicos no lo pueden hacer, pero que les van abriendo espacios de conocimiento, espacios donde pueden decir, puedo hacer una obra de teatro y no siento pena o siento que tengo un grupo que me está apoyando. Es un proyecto muy de jóvenes, muy de barriada. Trabajamos mucho lo que es la educación popular y articulado a los principios y características de la educación popular, lo que hacemos es fundamentalmente desarrollar la creatividad como un camino. Entonces básicamente es construir un espacio en el que los niños puedan interactuar con su medio y también con los elementos que nosotros les traemos a ellos, y a partir de eso puedan construir un conocimiento nuevo, no de ese que se imparte en las escuelas mecánico y que viene siempre constituyendo todos los currículos, sino que es diferente. Por eso nosotros tratamos de contar con la historia antigua de nuestros pueblos, de este lugar, y también con los contextos de los niños, las situaciones que viven en sus hogares, en los colegios, y tratar de integrarlas acá. Básicamente se trabaja en un proyecto, ellas trabajan de manera colectiva con todas las las personas que hacen parte del colectivo aquí. Y pues ya nosotros como docentes, junto con la profesora Omaira, hemos venido acompañando el proceso que hacen las estudiantes y por supuesto que necesitan y que requieren pues la comunidad como lo es la Fundación Suá. Es por eso que estas experiencias ocuparon un lugar muy importante para este evento y allí encontramos distintas formas y distintas apuestas de procesos creativos que, lejos de centrarse únicamente en las artes, las encontramos en la matemática, en las ciencias, en las sociales, en las mismas relaciones. Entonces allí la experiencia que viven las estudiantes cobra un lugar muy importante para seguir adelante y seguir preguntándonos cómo poder hacer esas transformaciones y cómo poder seguir profundizando en ese pensamiento creativo.